Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bueno, poco a poco la ZX Dev va dando sus frutos y van saliendo más jueguecillos. Está llegando, bueno, a la fecha, a su fin, a la fecha máxima de presentación de trabajos, ¿no? Fecha tope. Y bueno, le toca uno, hoy vamos a ver uno que parece ser que va a ser uno de los gordos, ¿no? Uno de los títulos favoritos a la victoria final. Luego ya sabéis que los jueces decidirán. Pero este MechWarrior Arena, juego de ZX Vitals, la gente de la, yo diría que de la, no sé, de la saga Red Right, una saga fresca, ¿no? Con un aire diferente. Y siempre creo que lo hacen en Basic Compilado, ZX Boreal. Este juego creo que está igual, que es el mismo engine. Y bueno, con aquella saga nos sorprendieron. Y este juego le tengo ganas por eso, ¿no? Porque esta gente de ZX Vitals pues hacen cosas un poquillo, yo sé, diferentes. Vamos a ver qué sale aquí, ¿no? Sí que es verdad que este juego, que tiene 8 mapas y MechWarrior Arena, es la primera vez, ya os digo, la primera vez que lo voy a probar, que me enfrento a él. Tiene el modo cooperativo, que antaño gustaba mucho a la gente, ¿no? Aquello de juntarse codo con codo y jugar con un colega al lado. Pues estaba muy bien, ¿no? Estaba muy bien. Es muy valorado, ¿no? Por los Spectrumeros que tuvimos el Spectrum en aquella época, ¿no? Jugar al Match Day 2, ¿no? Ahí con un colega, que fuera modo versus, jugar al Touch Renegade, no sé, jueguecillos así, pues la verdad que se apreciaba mucho. Bueno, vamos a definir teclas. Vamos a definir teclas. Y a ver a qué, os digo, a ver a qué me enfrento. Player 2, no vamos a jugar, estoy solito. Vamos a ir a las options, a ver si hay alguna cosita más. Vale, back. Vamos a dejar esto igual. Todo igual. Game. Map 1, points 10, players 1. Sí, vamos a jugar solos. Y a ver qué es esto. Bueno. Vale. Bien, nosotros manejamos este, el de arriba, ¿no? Me gusta el tipo de vista, este cenital. Yo manejo el... no sé cómo llamarlo, el bicho este, ¿vale? Esta especie de robot. Robot poderoso. El blanco, yo manejo el blanco. Supongo que aquí lo que tenemos que hacer es ir enfrentándonos al resto, ¿no? En un modo versus, ¿no? En un modo arena, ¿no? New killer. A ver... ¡Ey! Me acaban de dar, tío. Bien, esto está bien. 2 de 10. Aquí hay algo de vida, no sé lo que es exactamente. Ey, me he quedado aquí como paralizado. M, Frisch.
M. Frisch. Oh, acaban de fundir. Se la ha llevado él, tío. A ver, tengo que decir que técnicamente, y esto está en 48K, me parece una barbaridad, ¿no? Parece una barbaridad a nivel gráfico, cómo se mueve todo, cómo se mueven nuestros robots. Está muy bien. Está muy conseguido, la verdad, está muy conseguido. Luego ya habéis visto que tenemos por ahí los diferentes mapas, mapillas. Y bueno, luego el juego es de pago, es 3,99 euros. Ya os digo, esto ya entramos siempre en el eterno debate, no lo sé. Estamos en el eterno debate, aquí cada uno ya que valore o diga si le parece caro o no, la verdad. Le tenía ganas al jueguecillo, por tanto, pues me lo he pillado, ¿no? Tampoco me parece una barbaridad y bueno, cada uno ya os digo que haga lo que buenamente quiera. Hemos pedido, creo que será un escudo, hemos pedido shield, aquí estoy recuperando, ¿veis? Un poco de energía, 5 de 10, 6. Vamos a ver si... ¡Ey! ¿Podríais considerar, chicos, esto... A este no me estoy matando, tío. Una especie de triple A. No lo sé. No lo sé, ya os digo, no lo sé. Sí que... No he mirado, chicos, cuando me he bajado el jueguecillo, solo va un archivo. Solo va un archivo, un tab. Y no he mirado si hay más instrucciones o más historia. Y además ya sabéis que como siempre, a mí me mola, pues... Probar el jueguecillo como hacíamos antaño, ¿no? Ahí en plan, sin leer las instrucciones ni nada, ¿no? Como hacíamos antaño. Bueno, me quedará ya poca vida, ¿no, chicos? Me quedará ya poca vida. Tampoco sé para qué sirven las calaveras estas, ¿veis? Ahora estoy disparando y no me hago con él. No sé si es que hay que dispararle de manera lateral. Vamos a venir por aquí. Pero mola cómo se mueve todo, chicos. Chicos, cómo se mueve todo. Mira, ahora me he cargado a este, sí. A este me lo he cargado. Pero se ha regenerado. Mira, 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 mira. Aquí estamos ahí. ¿Veis? A estos sí. No sé si es que hay que darles lateral. Ahora estaban parados, tío. Esconderme. Me gusta el tema este de esconderse detrás de los muros, ¿no? Te permite ciertas estrategias, ¿no? A la hora de acabar con estos robots, con los bichos estos. Se supone que este no lo puedo recoger, ¿o sí? Fridge, fridge. Lo que no sé es cómo acaba esto. Ahora, ahora, ahora. Rojo, rojo, rojo. Ah, no le he matado, tío. Vamos. Este también cae. No, me ha matado la mí, tío. Me ha matado la mí. Me ha matado la mí, tío. Me ha matado la mí. A este, no le doy. Estamos ante uno de los favoritos, chicos, para la ZXDEP. Pues buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Vamos a acabar con este. A acabar con este. Tengo que controlar un poco más las instrucciones por el tema de sacarle más jugo al juego. Vamos a irnos por aquí. Player wins. Oh. Ha matado más que yo, supongo. Y luego tiene más mapillas, porque por ejemplo, no sé si son jugables, vamos a verlo. Map. Se supone que son 8, ¿veis, chicos? Son 8 mapas. Yo qué sé, vamos a jugar al 8. A ver. ¿Qué tal está? Ah, que hay una torreta y todo, ¿no? Buen diseño, buen diseño. No sé. Luego también tengo que decir una cosa, que a lo mejor alguien dirá, es cierto. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor el modo de juego, aunque tengas 8 mapas, sigue siendo bastante repetitivo, ¿no? Aunque tenga la variedad. A lo mejor es una cosa que le puede repercutir. Yo digo que técnicamente me parece un fantástico juego, cómo se mueve todo esto, con los 4 bichos en pantalla. Pero luego a lo mejor se le puede criticar, no lo sé, alguien dirá que, oye, que es muy repetitiva la jugabilidad por el hecho de que, pues eso, 8 mapillas, pero más o menos el objetivo es el mismo, no lo sé. Favorito, pues ya veremos los jueces, la gente que dice. Y al final, ¿quién se lleva el gato al agua? Bueno, chicos, visto, vamos a dejarlo aquí. Este MechWarrior Arena. Nada, hacía tiempo que no hacía ningún. Creo que fue Micro Gauntlet, el último jueguecillo que saqué a nivel de Homebrew. Así una pequeña review muy rápida, muy por encima, muy somera.
Y la verdad que ya me apetecía, ¿no? Hacer un pequeño vídeo de estos de Homebrew que sé que tanto gustan en el canal. Bueno, chicos, que Dios reparta suerte a todos los miembros de los participantes de la ZXDEV. Lo dejamos aquí y, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Teu!